estamos de vuelta en un nuevo episodio para el canal con Ark Evolution, mis amigos míos. Y no olviden en suscribirse al canal y muchas gracias por todo el apoyo que se ha presentado. Vamos a darle con todo a este juego porque ganas sí que nos faltan. ¡Vamos con ello! Y bueno, estamos de vuelta. Aquí algo sin ropa, con las mechas vueltas nada. Algunas herramientas no las tenemos. Pero bueno, mis amigos, la actitud siempre positiva porque hoy vamos a explorar. Vamos a seguir explorando Extinction porque aquí somos los mejores, ¿eh? Pues vamos a ello. No vaya a ser los diablos. Está haciendo un calor de los demonios. De los demonios. Vamos a ver si, no me acuerdo si dejamos herramientas, la verdad. Estoy sin saber absolutamente nada. No, pues las hemos perdido. Vamos a arreglarlas aquí en nuestra herrería provisional. Claro está. Vamos a mover esto aquí. Y esto también. Vamos a ver si en la herrería la hemos dejado. No tenemos materiales. ¿Por qué no tenemos materiales? Si yo había dejado... Ya sé, nos han robado. Eso fue lo que pasó. No puedo empezar el juego con esto. Con esta noticia bomba, que significa que están entrando en mi server. Y no me lo creo, me han robado. Eso es lo que pasa. Yo había conseguido... Y lo pueden ver en el capítulo anterior. Había conseguido lingotes. Y ahora sucede que no los tengo. Pues me han robado. Ay, no puede ser. Para la próxima... Me lo llevo todo. Bueno, para hacer el hacha necesitamos madera y piel. Tenemos piel y tenemos madera. Wow, esto es nuevo, electrónicos. ¿De dónde lo había sacado yo? Acá podemos... acá podemos conseguir electrónicos. Vamos con esta guaya que nos sirve para coger varias cositas. Nos va a tocar es cargar. Ah, pico ya teníamos. Bien. Y la guadaña la vamos a dejar en este sitio. Vamos a arreglar nuestra lanza de metal primitiva. Bueno, ya estando así, hemos perdido todos los animales, pues nos vamos a ir a cazar. Ah, no, espérate. Vamos a ver cuánto necesitamos para este. Fibra y lingotes de metal. Pues entonces vamos por metal para crear nuestra lanza. Y ahí sí poder crear las flechas para poder domar los animales mucho más fácilmente. Pues entonces, vamos a... ¿A qué vamos? Madre mía, que se me ha olvidado. Necesitamos lingotes de metal, que no tenemos metal para hacer los lingotes. Y necesitamos fibra. ¿Qué fibra? Yo creo que sí tenemos por acá. Pero ya me da miedo dejar las cosas aquí porque... Teníamos. Más de ustedes se acuerdan que teníamos... los lingotes de metal aquí, como 100 lingotes de metal, y desaparecieron de la nada. Pero bueno, pasado, pisado, en fin, como sea ese dicho, ahora necesitamos los lingotes. Bueno, entonces vamos a ello, claro que sí. Que no se diga más, vamos a buscar el metal, mis amigos míos. Para poder domar el animal, el dinosaurio. Yo no sé por qué digo animal. La verdad, no me hagan caso. No sé por qué digo animal. Bueno, estos están dando, pero la madre, ¿eh? Están dando duro. En el capítulo anterior, aquí podíamos pasar perfectamente. Esto es como... Como, a ver, ¿qué les digo? Esto es como... Como aceite,
Sí, yo creo que eso es. Esto es aceite. Estamos que nos morimos de sed, no hay dónde coger agua, por lo que veo. De pronto más allá haya. Aquí ya nos vamos hundiendo un poco más. ¿Será que esto es metal? Aquí yo creo que hay un poco de metal. Ah, no, es aceite. Es aceite, es aceite. Vamos a ver que estos animales no nos vean como día mucho para que no nos estropeen el paso. Estamos algo cansados y nos vamos a dormir. Van a ver que nos vamos a dormir porque no hemos tomado agua. Pero aquí es puro, puro, puro aceite. Bueno, estos chirriquitines podemos matarlos, pero ese de ahí es algo cansón de hacerlo. A ver qué por acá. Por acá no podemos entrar. A que no encuentro el agua y nos vamos es a desmayar. Hay demasiados dinosaurios corruptos. Mira este. Y no se pueden dominar. No se pueden domar, digo. Estos de acá, por más que les pegues así de suave con el mazo y eso, no, no, niña, no. No se puede. A ver, estas piedras no me he fijado si dan metal. Muy poco, dan demasiado poco. Entonces no serían convenientes para cogerlas de referencia para metal, mis amigos míos. Bueno, vamos a ver si encontramos el metal que necesitamos, porque lo veo bien escaso. Estas cosas de aquí, ¿será que se pueden romper? No, nope. Son referentes del juego. Bueno, aquí vienen los petadones. Vamos a ver. Eso está alto. Allá están pegando una atacada impresionante, ¿eh? Y hemos encontrado aquí metal. Muy bien, estábamos muy cerca, la verdad. Este metal sí que nos favorece bastante. Y es de los finos. Wow, ya vinieron a atacarnos. Tenemos que botar algunas cosas porque ya estamos demasiado cargados. Entonces, vamos a botar arena porque no la necesitamos tanto. Eso, ¿qué pasa? Ya el sílex se necesita muy poco para las cosas que se hacen. Entonces, para hacer las herramientas y esas cosas, el sílex, la verdad, no es como muy, muy importante que digamos. Las piedras para las estructuras y algunas cosas del fabricador que se necesitan, sí son importantes, pero por el momento no lo necesitamos. Entonces, sigamos nuestro recorrido botando un montón de cosas impresionantes. En un próximo capítulo les enseñaré cómo tener prácticamente el baúl ilimitado. No es tan ilimitado, pero puedes cargar bastantes cosas y no te quedas varada. Cojamos el metal suficiente porque vamos a hacer este cristal. Me parece muy curioso porque así sea grande, no te da suficiente cristal. Que pues ahora la verdad es muy curioso. Pero hay unos cristales en Isla de Ark que me parece que te dan mucho, mucho más cristales que estos gigantes. En la Isla de Ark la consigues. ¡Wow! Me pareció ver. Ah, no. ¿Estas piedras qué nos dan? Sílex y piedra, nada en especial. Este sí nos da metal. Vamos a coger todo el metal necesario para ponerlo en la forja. Vamos a crear, creo. Creamos otra forja para que sí, yo creo que sí, es mejor hacer otra forja para aquí ya no se ve tantos animales para poder hacer lingotes de oro mucho más rápido. Con más cantidad ahora, la verdad. Con más cantidad. Bueno, no sé si nos devolvemos o no. ¡Wow! ¡Qué curioso esto!
Ay, Dios. Bueno, pensaba devolverme a donde tenía nuestra herrería y nuestra forja, pero así estaríamos devolviéndonos a cada rato y no podríamos avanzar, no podríamos hacerlo, porque de tanto trayecto que caminamos, pues tendremos que volvernos otra vez. Entonces, lo que vamos a hacer es crear otra forja y otra herrería provisional y crear nuestras herramientas ahí. Me parece que aquí es un excelente, excelentísimo lugar, ya que como no dejamos nada ya, entonces aquí podemos hacer nuestra forja perfectamente. Entonces, vamos a ello. Vamos a ver. Vamos a crear tres de esta, que serían perfectas. Entonces vamos a crear esta aquí y la otra aquí. Perfecto. Tenemos una vista interesante de ver. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde estás? Aquí está la forja. Vamos a crear dos. Y pues si vamos caminando, pues entonces vamos a destruirla. Igual nos dan los materiales, aunque menos, pero no importa. Hasta encontrar un sitio digno. Aquí, perfecto. Ahora vamos a poner nuestro metal a que se convierta. Miren, tenemos 200. Vamos a ponerlo todo. Y para que crea el calor, vamos a poner paja o madera. Cualquiera de los dos nos sirve. Perfecto. Arreglemos nuestra ropa porque es que estamos como degenerados ya. Esta de aquí queda perfecta. Porque como está haciendo un calor impresionante, no podemos usar el de cuero. Si no, nos incendiamos. Ahora, como tenemos hambre, vamos a hacer una fogata. Aquí ya la tenemos. Yo sí me acuerdo que había hecho el fogata. Vamos a crear la fogata aquí. Ahí. Y vamos a poner la carne de los animales que hemos matado. Ahí, perfecto. Vamos a poner la paja y que se cocine esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver si tenemos más metal para que se vaya trabajando. Sí, y tenemos aquí metal, mis amigos míos. Entonces, paja. Me gusta con paja porque con madera se crea madera quemada. Entonces, ahorita no la necesitamos. Vamos a ver si ya tenemos algunos lingotes para crear la herrería. Y sí, ya tenemos algunos lingotes. Vamos a crear la herrería aquí. Ay, Dios. ¿Dónde estás? Bueno, necesitamos 5. Hicimos apenas 4. Otro. Y aquí está el 5. Perfecto. Ahora sí podemos hacer la herrería. Muy bien. Y aquí lo ponemos en nuestro menú. Esta creo que la voy a poner por aquí. Exacto. Ah, pero necesitamos los lingotes. Sin lingotes, pues no somos nada. Mientras se va haciendo esto, vamos por más metal. Claro que sí. Vamos por más metal. Esto es. Esto es
Estas piedras de aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que las de metal son amarillas? Pero estas no son amarillas. Bueno, tienen amarillo, pero el de metal es como un amarillo brillantoso. Vamos por ella y ahí van a ver la diferencia. A ver si encontramos por acá cerca un metal brillantosito, sí, chivirispis. Esta es la piedra, miren. Esta es la piedra que nos da bastante metal. Si ¿Sí ven cómo el amarillo es diferente? Es como un amarillo que brilla, como el sol. Nos da una cantidad de metal impresionante. Y sí que la necesitamos porque vamos a hacer nuestra arma de flechas. Esta también es de metal para poder domar nuestro dinosaurio. Y vaya, por favor, que no se nos pierda. Muy bien, aquí y cogemos. Ahora, después de pasar por todo eso, vamos a coger más cristal. Hemos subido de nivel. Cojamos aquí. No veo nada cerca que sea. Ah, miren, ahí hay una piedra de metal. Esta piedra de metal sí que la necesitamos, nos cae de maravilla. Y es de las grandes, de las rellenitas, de las jugosas de metal. Vamos a ver, 200, 232 nos ha dado. Y eso es un buen número, acá hay otra. Devolvámonos. Porque tenemos qué cantidad maravillosa de. ¡Uf! Por allá se están pegando una matada impresionante. Vamos a equiparnos la lanza. Porque este que nos mira de lejos y viene a por nosotros. ¡Wow! ¡Qué han matado semejante dinosaurio aquí! ¡Wow! Aprovechemos esto. No todos los días vemos en nuestro camino una piedra de metal. Y aquí ya nos vinieron a gastar la paciencia. Cristal también. Este cristal es muy importante para hacer algunas herramientas también. Bueno, estas amarillas pues no nos sirve. Esto es nos da madera y paja normalita. Sigamos. Este ya nos vio. Lo matamos. Y este también ya nos vio. Y lo matamos. Aquí hay una cantidad de dinosaurios. Bastante corruptos, por así decirlo. Porque estos dinosaurios que están así es porque han sufrido de la polución del Extinction. Por eso son agresivos. Como si sintieran dolor. Y este ya me vio. Y este ya me vio. Pues acá en modo Dios no van a poder conmigo. Ya vamos llegando a nuestro. ¡Wow! ¿Con qué quieres, no? Pues aquí tienes. Para tu casa. Bueno, ya estamos llegando a nuestro punto que habíamos dejado nuestra herrería nuevecita provisional. Pues entonces vamos a llegar y a dejar nuestro metal para que se vaya fabricando todito, todito, todito y podamos crear nuestra pistola o nuestra lanza de proyectiles y poder tamear a un dinosaurio. Que ganas sí que no nos faltan. Vamos a ver cuántos tenemos aquí. 23. Y aquí 25. Vamos a crear otra forja. Vamos a crear dos forjas más, creería yo. Excelente, ya tenemos dos forjas. Vamos a poner una por aquí y la otra por acá. Perfecto.
Ahora sí vamos a poner esta de aquí, cargadita de metal. Y a trabajar, nene. Y esta. Y esta también. Con un poquito de esto. Perfecto. Tenemos cuatro forjas trabajando al máximo. Vamos a coger nuestra comida. Y poner más comida. Tenemos nuestros filetes de carne. Ahora sí nos vamos a alimentar súper, pero que súper bien. Perfecto, las fruticas. Muy bien. Excelente. Ya tenemos cuatro forjas, una herrería, que una herrería pues no importa. Tengo ya cuatro forjas trabajando para poder hacer nuestros materiales. ¡Yuhu! Vamos a sacar los lingotes que tenemos aquí, 30 lingotes. Y vamos a ver si ya podemos hacer. Ah, tenemos que hacer una mesa para. Para hacer esto necesitamos 7. Perfecto, con 30 lingotes ya tenemos para hacerlo. Y necesitamos, creo que piel. ¿Y qué más? Ah, no, piel no, era fibra y madera. Fibra. Madera. Y fibra. No parece que tengamos de a mucho, pero nos alcanza para hacer esta. Vamos a hacer otra lanza. Porque la otra ya está. Porque la otra ya está que se nos daña. Bueno, vamos a poner esta aquí, la ballesta. Es una ballesta y yo diciendo otra cosa menos. Para hacer nuestro traje de metal. Qué vaina. Bueno, ahora lo que necesitamos crear es esto de aquí, la macetica, el mortero. Vamos a crear dos morteros, también provisionales, por eso no vamos a crear una mesa para hacerlas, porque lo que necesitamos es que estén por acá ubicadas y puedan crear esto, mis amigos míos. Vamos a crear sedantes. Esto es lo que vamos a crear. Narcóticos. Necesitamos carne podrida y narcoberry. De carne podrida tenemos 100. ¿Cómo sale la carne podrida? Pues entonces tú coges la carne normal que tú coges de los dinosaurios y la dejas ahí en tu inventario y se va pudriendo. Ahora necesitamos las narcoberries. Y por lo que veo, nos va a tocar ir por narcoberries. Pues vamos, vamos a ello. Aquí tenemos harto para coger, pero no veo que nos den. Ah, ya nos dieron 5 de narcoberries. 10. 11. No nos dieron. Ahí vamos cogiendo. Son muy demoradas porque son complicadas de recoger. Salen más frutas. Nos toca ir cogiendo de mata en mata. Porque así sí que es bien complicadito.
encontrarlas. Así las vamos consiguiendo poco a poco. Cogemos semillas, frutitas. Vamos pensando en un futuro haciendo nuestra huerta. Sería genial, chicos, ¿no lo creen? A mí me encantaría muchísimo. Vamos a ver aquí. Narcoberries. De narcoberries sí se necesitan hartas, hartas, hartas. ¿Para qué nos decimos mentiras? Se necesitan muchas. Vamos a ver por este ladito. Muy bien. Ahora por este. Claro que sí. Ahí va apareciendo. Ya hicimos un peladero. Ahora, después de haber cogido bastante narcoberry, vamos a ponerlo aquí en el inventario del mortero. Vamos a ver cuántos tenemos. Tucu, tucu. No las veo. Tenemos 90. Pues ya podemos crear unas cuantas. 18 nomás. Serían 18 flechas. Pues vamos por más. Vamos por más. Bueno, ya hemos llegado hasta acá para poder coger las narcoberry. Vamos a ver en estas matitas. A ver si nos dan algo. Es que el narcoberry dan muy, pero muy poquito. Bueno, miremos aquí. Entremos al inventario del mortero. 100 de carne podrida. Y tenemos 88. Y aquí nos dan 17. 17 narcóticos. 17 a 18. Bueno, yo creería que con esas serían suficientes. Vamos a crear. No me acuerdo si ya habilitamos. Ah, sí, aquí está. Vamos a crear las flechas. Muy bien, tenemos las flechas de piedra. Y ahora sí, esperemos que los narcóticos estén listos, mis amigos. Bueno, vamos a ver si ya tenemos los narcóticos. Muy bien, aquí tenemos 18 y aquí. Bueno. No me deja entrar al inventario. Y aquí tenemos 17. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a convertir nuestras flechas en flechas tranquilizantes, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacemos, Tato? Pues muy sencillo. Vamos a habilitar las flechas tranquilizantes aquí en nuestro engrama. Ah, ya está habilitada, mira, aquí ya está habilitada, ¿vale? Ahí ya está habilitada, entonces ya podemos crear nuestras flechas tranquilizantes y tranquilamente. Ahora nos vamos a nuestra fabricación y vamos a buscar flechas tranquilizantes por estos lados porque debe aparecer ya que tenemos. Aquí ya está. Muy bien, entonces se va a crear exactamente. Esa de ahí y vamos a ponerla en nuestra ballesta 35 flechas tranquilizantes. Muy bien, 35 flechas. Vamos a cargar una por si las moscas. Y nos vamos a por nuestro dinosaurio. Vamos a ver cuántas tenemos aquí. Treinta y cuatro. 63, 37. Por lo que veo, ya podríamos hacer nuestro traje de metal. ¡Qué emoción! Pues vamos a cogerla todas.
todos los lingotes. No vaya a ser que se que entre alguien y le dé por husmear por estos lados. 64. 38. Yo creo que con esas ya estaríamos hablando de que tenemos los lingotes necesarios para... Madre mía, qué emoción. Este traje sí me gusta mucho. Aunque está el tech, ¿no? Ese es, ya sería otra forma. 175 lingotes. Puestos ahí serían 188. Necesitamos fibra. Fibra hemos cogido. ¿Qué cantidad? Listo. Vamos con el casco. Vamos con la pechera. Todavía podemos. Vamos con los pantalones. Genial. Los guantes. Y... A ver, los guantes. Y los zapatos. Madre mía, lo tenemos que lo conseguimos. Ah, conseguimos el traje de metal. Qué bárbaro esto. Genial. Bellamente hermoso. Listo. Perfecto. Y vamos a cargar nuestro metal. No vaya a ser los diablos. Ahora sí, equipémonos con nuestro traje de metal. Y vamos a buscar nuestro dinosaurio. Mira, se ve muy genial. Muy genial. Genial, genial. ¡Qué belleza! Miren, qué belleza de traje, ¿ah? Cuando consigamos la pintura va a quedar, pero la bomba, mis amigos. No, qué bárbara está, pero genial. Vamos, vamos entonces de una a buscar nuestro dinosaurio. ¿Saben qué? Sí. Vamos a tamear nuestro dinosaurio. Me pareció ver por aquí. Wow, a este lo mataron y no dejaron rastro, ¿eh? Vamos a ver dónde lo encontramos. Hemos llegado a otra cápsula. No sé si tocarla porque la última que toqué apareciera un dragón. No sé, me da un poco de miedo esto. Y llegó un montón de tiranosaurios de impresionantes, como cuatro o tres, no me acuerdo bien. Pero yo creo que esto es que si lo aprietas... Aquí te protege. A ver, hagamos esto. Claim. Pues no veo que ataquen. Bueno, sigamos nuestro camino. Mira, este aquí ya está atacando. ¿Será que esto lo llama? No lo sé. ¡Uf! ¿Si vieron todos esos petenarodones atacando al... ¡Ay, qué cosas!
Hemos llegado a esta zona. La cuestión de tamear un dinosaurio es bien compli. Nope. Antes sí era complicado, pero. Pero este de acá no lo es. Vamos a crear las voladoras. ¿Dónde están? Aquí están. Para coger ese petenadronodón. Y así es como lo vamos a tamear. Si es que se baja, ¿dónde está? Míralo allá. La idea de estas voladoras es que él no pueda volar. Esa es la idea. Ahora sí. Se durmió. Genial. Vamos a meterle carnecita. Ha quedado inconsciente, es una hembra. Y por lo que veo, no tenemos narcoberries. Necesitamos coger narcoberries para que se las pueda comer también y así quedar inconsciente mientras lo tameamos. Porque si no, si se llega a despertar, pues va a ser mucho más complicado. Y listo, ahora ya empieza nuestro proceso de tameo. ¡Ay, qué belleza! Hemos cogido un... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me lo mataron! ¡No puede ser! Miércoles. Nos toca buscar otro penenador. ¡Malditos oroños! ¿Dónde habrá otro? No puede ser. Esta es una zona totalmente nueva. Parece que hay más vida que corrupción. Pero hasta ver otro petenadón por acá, creo que va a ser bien complicado, ¿eh? Y es bueno cogerlo porque así podríamos volar y mirar más la planicie. Ese está corrupto. Ese amarillo se parece harto a azufre. No, vamos a coger una culebra, lo siento. No veo otro. Uf, las culebras no me gustan ni un poquito. Oh, por Dios. Vamos a ver qué es esto. Sí, es azufre. Y gas condensado. Excelente. O sea, en Extinction podemos coger azufre y gas condensado. Y bueno, mis Tatu Gamers, hoy no conseguimos tamear, estábamos a punto, a una puntica de tamear nuestro petenodón, pero no fue posible. Pero estamos en una nueva zona, hemos hecho una nueva herrería, hemos creado nuestras armas y hemos hecho un traje de lujo, que para el nivel que estamos es excelente.
Vamos a buscar en esta misma zona para el próximo capítulo, nuevos episodios. No se les olvide suscribirse al canal y ser parte de Tatu Gamer 360. Y gracias por todo el apoyo que se ha presentado en el canal. Ustedes son el motor para que todo esto sea real. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, mis amigos.